¿Cómo están mis amigos? Muy buenos días y bienvenidos a su programa Viva Mejor. Soy la doctora Jenny Chávez y el día de hoy tenemos un tema muy interesante con el que estoy segura de que ustedes se van a conectar muchísimo, porque en nuestras casas pues tenemos algunos niños o bueno, algunas de ustedes a lo mejor tienen nietos, y pues el tema de esta mañana es algo que suele suceder alrededor de el 10 o al 20% de los niños, y el tema se trata de dermatitis atópica, y para eso tenemos una invitada muy especial esta mañana que se las voy a presentar de después de la cápsula que nos tiene preparada producción. El eczema o dermatitis atópica es una enfermedad de la piel que aparece en niños y adultos con una piel especialmente sensible. Es una alteración crónica, es decir, puede durar años. Y quiere decir que el niño tendrá épocas mejores o peores, dependiendo del clima, la época del año, el estado de hidratación de su piel. La dermatitis atópica es más común en bebés y niños. Puede aparecer tan pronto como en la edad de 2 a 6 meses. Muchas personas lo superan en la edad adulta temprana. Esta condición puede ser difícil de controlar en los niños, por lo que es importante trabajar en estrecha colaboración con el proveedor de atención médica de su hijo. El cuidado diario de la piel es importante para ayudar a prevenir los brotes y evitar que la piel se inflame. Causas. Se acepta que la dermatitis atópica tiene un gran componente genético, es decir, que hay una alteración en la composición normal de la piel, que se hereda dentro de la familia. En las familias con niños con dermatitis atópica es frecuente encontrar miembros, padre, madre, hermanos y tíos, con antecedentes de alergias, que han sufrido esta enfermedad, o bien bronquitis asmática o rinoconjuntivitis alérgica. En los bebés, la erupción generalmente comienza en la cara o sobre los codos y rodillas, áreas fáciles de rascar y frotar. Puede extenderse e involucrar todo el cuerpo, aunque en la zona del pañal la humedad protege la piel. Posteriormente, en la infancia, la erupción se ubica característicamente en los pliegues de los codos y las rodillas. Amigos, les voy a presentar a mi invitada de esta mañana. Ella es la doctora Ángela López Cedeño. Ella es graduada en Medicina General en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Tiene un diplomado en Desarrollo Local y Salud en la Universidad Particular de Loja. Es especialista en pediatría en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y también tiene un diplomado en dermatología pediátrica y cirugía dermatológica pediátrica en la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy bien, bienvenida, doctora López, y muchísimas gracias por acompañarnos con este tema, pues que ha sido más común de lo que pensé antes. Y para empezar, pues el tema de esta mañana es dermatitis atópica, y me gustaría que nos aclare desmenuzadamente pues qué es la dermatitis atópica y por qué atópica. Muchas gracias por la invitación, pero antes de definir esta enfermedad que es tan frecuente, vale recalcar de que tengo la subespecialidad en dermatología pediátrica. Sí, ya. Aparte de eso tengo diplomados en lo que es cirugía dermatológica pediátrica y en dermatoscopía. Pero la dermatología pediátrica es una subespecialidad que se está ampliando, que existe en otros países como Estados Unidos, México, en Chile, en Europa están trabajando por hacer la subespecialidad, en donde tanto un pediatra o un dermatólogo de base puede requerir o realizar este entrenamiento posterior, que es dermatología pediátrica. Perfecto. Sí. La dermatitis atópica es algo muy frecuente, es una entidad inflamatoria. Es decir, la piel no es que está seca, la piel se inflama. Por eso tiene este comportamiento de brotes y recidiva.
y es muy frecuente en nuestra población pediátrica. Más o menos afecta entre el 10 al 20% de la población y en la edad adulta entre un 2 a un 8%. La clínica o la severidad es muy variable. Si bien es cierto, lo más frecuente es la dermatitis atópica leve, pero un pequeño grupo puede llegar a ser severa o se manifiesta de forma severa donde la calidad de vida está muy afectada. Ok, ¿en qué momento una mamá, o bueno, yo como mamá, puedo darme cuenta de que mi bebé está teniendo estos brotes de dermatitis atópica? ¿En qué momento, cuáles son estos signos que tengo que ver como para, pues, tal vez alarmarme un poco y llevar a mi bebé a una dermatóloga? Creo que primero debemos partir y saber acerca de su patogenia, ¿no? Okay. Si bien es cierto, existe un importante componente genético, es decir, observamos esta entidad en pacientes que tienen antecedentes familiares de comorbilidades alérgicas, padres con atopia. Cuando yo digo la palabra atopia, significa sin lugar. Y se asocia la dermatitis atópica al eczema, y el eczema significa agua hirviendo. Entonces, son padres que han tenido lesiones en su infancia, que van y vienen, o que tienen síntomas respiratorios o síntomas oculares. A partir de eso, también tomar en cuenta que existen criterios, muchos criterios para definir la dermatitis atópica, pero existen unos criterios antiguos que se llaman los de Hanifin y Raska. Entonces, como médicos, nos permite llevarlo de forma práctica. Entonces, tenemos los antecedentes familiares de alergias, tenemos las lesiones que se van a llamar tipo eczema. El eczema puede estar conformado por granitos rojos que se llaman pápulas, hacerse plaquitas, o en nuestro medio estamos viendo un debut de una forma que no es tan común, que es folicular, como que los folículos, son cada una de las estructuras que vemos por donde sale el pelo, aumentan de tamaño. Y sobre eso hay como una piel sequita, una descamación, y vemos que son la típica piel que es muy sensible o se enrojece con facilidad ante factores físicos. Por ejemplo, el calor, el propio sudor del niño, la salivación, o simplemente la fricción con textiles como lana o textiles un poquito más complejos como poliéster. Entonces, aparecen estas lesiones y se van. Y un síntoma característico, parte de la definición de la enfermedad, ¿no?, es la comezón o el prurito. Si bien es cierto, en los bebés es un poco más difícil, pero a medida que van creciendo, ellos van mostrando esta sintomatología. De pequeños es el problema para dormir, se ponen irritables cuando aparecen las lesiones. Y también la distribución de la misma. En un bebé quizás más vamos a observar a nivel de las mejillas estas lesiones, en la parte extensora de sus brazos, en sus piernas. En un niño quizás ya se van ubicando más en las regiones anteriores de los codos, detrás de las rodillas, en el cuello. Y en un adulto en realidad puede afectar cualquier parte del cuerpo y tener manifestaciones ya típicas, eczema de los ojitos, de los párpados o del pezón o de otras áreas. Y ¿a partir de qué edad nosotros podemos ya como hacer un diagnóstico diferencial, ¿no? De, esto es dermatitis atópica, esto es cualquier otro problema dermatológico. ¿A qué edad uno puede ya diferenciarlo? Claro. Si bien es cierto, cuando son bebés, los bebés pueden presentar entidades transitorias del recién nacido en la etapa del lactante que lo que simulan o que lo que reflejan es la adaptación de la piel al medio externo, ¿no? Eritema tóxico, dermatitis seborreica, pero la cronicidad. Es decir, mejora y nuevamente, mejora y se expone a estos factores desencadenantes, te lleva a una presunción y tomando en cuenta el antecedente familiar. Es tanto así de que si yo tengo, o si yo como padre tengo antecedentes de alergias o de atopia, rinitis y esto, tengo que ya comenzar desde pequeño a usar en mi bebé factores emolientes o productos hidratantes sin perfumes, especiales para la dermatitis atópica.
Ok, ya que has dicho la palabra emolientes, que pues algunos podemos entender, ¿cuál es la diferencia entre emolientes y loción? Porque hay muchas cosas allá afuera. Claro. Uno dice, bueno, esta locioncita dice dermatitis o para la pañalitis, o bueno, ¿cuál es la diferencia de estas dos? En realidad, cuando hablamos de emolientes o cremas o ungüentos, todo parte en el vehículo usado. Es decir, hay productos que tienen un factor, por decirlo así, más hidratante o más oclusivo. Entonces, dependiendo de eso, yo debo usarlo. Entonces, no voy a usar, por ejemplo, los mismos productos que uso en la costa o en una época de calor que uso en un clima, en la sierra, donde es más frío, donde necesito quizás mayor oclusividad. Ok. Entonces, de eso depende. Un tip, en la costa preferimos lociones, ¿no? Pero a la hora del baño, después del baño, preferimos usar emolientes o hidratantes o humectantes. Que es, por decirlo de forma práctica, aquella componente, ¿no? Que está su formulación en medio de lo más líquido a lo más oclusivo, que sería el ungüento. Entonces, en el medio tenemos el hidratante. Sobre todo después del baño, que para mí es la hora, como le digo a mis pacientes, la hora mágica para dar ese potencial emoliente al cuerpo que le hace falta. Perfecto, doctora. Doctora López, es el momento de hacer una pausa comercial y enseguida regresamos con mucho más de dermatitis atópica aquí en Viva Mejor. Muy bien, mis amigos, regresamos a su programa Viva Mejor. Recuerden que esta mañana estamos junto con la doctora Ángela López. Ella es dermatóloga, también es pediatra y también es dermatóloga pediatra. ¿Correcto? Eso es muy importante. Esta mañana estamos conversando sobre dermatitis atópica y pues en el primer bloque estuvimos conversando junto a la doctora de cuáles son las causas, en qué momento los podemos diagnosticar y qué es lo que podemos hacer por nuestros bebés si detectamos la dermatitis atópica diagnosticada. Y en este bloque vamos a conversar un poquito más a profundidad junto con la doctora de aquellos mitos y verdades de allá afuera. ¿Correcto, doctora? Muy bien. Vamos a ir con nuestro primer mito, pero antes de ir con nuestro primer mito, me parece que tenemos una persona en la línea. Hola, muy buenos días. ¿Aló? ¿Cómo está, mi señora? Muy buenos días. ¿En qué la podemos ayudar? ¿Aló? Sí, ¿en qué la podemos ayudar, mi señora? ¿Sabe que tengo la psoriasis es parecido a lo que están hablando, ¿verdad? La psoriasis es otra enfermedad inflamatoria de la piel. Ciertas componentes de la enfermedad en cuanto a la inflamación podrían parecerse, pero es una entidad diferente a la dermatitis atópica. No tiene que ver con las alergias, en realidad con otros factores, pero en el tratamiento puede similarse, pueden haber similitudes. ¡Ay, qué interesante! O sea, en realidad la psoriasis, lo que dices, no es inflamatoria. No, es una entidad inflamatoria. Es inflamatoria igual. Pero obedece a otras vías, tiene su relación con otro tipo de patologías. Okay. Es también una enfermedad crónica, pero, por ejemplo, en la etapa de los adultos puede relacionarse a trastornos metabólicos, obesidad. Bueno, también tiene un patrón emocional asociado.
Qué interesante. Y tiene un tratamiento diferente a la vez también. Claro, parte del tratamiento consiste en dar antiinflamatorios y esto también depende de acuerdo a la severidad de la enfermedad. Estoy hablando de la psoriasis. Okay. En el punto de vista de la dermatitis atópica, que ¿sí? también, o sea, tú ves placas rojitas, pero esto obedece más en identificar, obviamente, los factores desencadenantes, si el paciente tiene o no alergias asociadas, rinitis alérgica, asma bronquial, o qué, o a qué factores es alérgico el paciente. Por ejemplo, si tiene asociado alergia al pelo del perro, al pelo del gato, o algún alimento, si tiene una alergia alimentaria. Sí.